Soy David Gutiérrez y trabajo en Anagrama. Muchas gracias por la invitación y gracias por venir. Anagrama, para los que no nos conocen, somos un estudio de diseño donde hacemos branding, arquitectura interactive, que es diseño web. Lo que es interesante de tener todas estas disciplinas es poder dar un servicio integral a nuestros clientes. Y lo que tratamos de hacer es experiencias muy completas de marca, desde que vas a una tienda, cómo es la tienda y cómo te atienden, cómo es el producto que te venden, y una vez que estás interactuando con la marca en tu casa, en internet, que todo sea como una misma experiencia. Entonces esto es lo que tratamos de hacer en Anagrama. Somos 8 socios. Sebastián, Gustavo y Mike fueron los fundadores de Anagrama. Y después nos añadimos a Roberto, Daniela, otro Roberto, Carolina y yo. Tenemos oficinas en Monterrey, en la Ciudad de México, y tenemos un representante de ventas en la Ciudad de Nueva York y uno en Tokio. Ahorita somos un poquito más de 45 personas y somos diseñadores, arquitectos, diseñadores industriales y programadores. Esto nos da una dinámica muy padre porque tenemos gente de diferentes backgrounds. También algo que está chido es que la mayoría de las personas que trabajan en la oficina de Monterrey no son de Monterrey. Hay gente de Tabasco, hay gente de Chihuahua, gente de Sonora, de la Ciudad de México. Entonces, esto es muy útil para la creatividad, porque a la hora de discutir una idea, entre más diversidad tengas, más posibilidades tienes de sacar una idea que no te esperabas. Tenemos clientes en poco más de 36 países. Algunos de los más destacados son Armani Exchange, Nike, Ogilvy y Fender. Nos han publicado en Gestalten, en Naiga, en Brand New, y recientemente nos publicaron en Monaco. Y esta es alguna pequeña muestra de nuestro trabajo. Este es el proyecto de Armani Exchange. Y es un restaurante de poke aquí en Monterrey. Son los desarrollos de departamentos, Balzac, y hacemos muchos tequilas, muchas marcas de tequilas. Y un poquito sobre mí, soy diseñador gráfico y soy socio y director creativo de Anagrama, donde he estado los últimos 6 años. Soy de la Ciudad de México, pero viví la mayor parte de mi vida en Saltillo y me mudé a Monterrey precisamente para entrar a trabajar en Anagrama. Y bueno, entonces ahora sí vamos a empezar. El tema de este mes de Creative Mornings es preservar. Y bueno, ¿qué es preservar? Así como una definición muy literal, preservar es proteger o resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro, según la RAE. Y pues, ya, esto es mi investigación para la plática de hoy. Pero bueno, en diseño, ¿qué significa preservar? En diseño es tomar elementos existentes que nos servirán para reinterpretarlos y crear algo nuevo. La palabra reinterpretar es muy clave, ahorita van a ver por qué. Y bueno, ¿por qué preservar? En diseño, preservar es importante para poder hacer algo que tenga sustancia y que no sea nada más superficial. También es muy importante para poder crear historias. No siempre hay una historia que contar. A veces preservar se trata de preservar belleza o preservar algo que te gusta, pero las cosas como más fundamentales en este caso, yo creo, es crear algo de sustancia y poder contar una historia. Y bueno, yo lo que quiero hablar es no nada más de preservar, sino de preservar y reinterpretar. Hay algo que yo creo muy firmemente, que es ninguna idea es totalmente original. Si nos podemos a pensar en los últimos 10 años, las invenciones más importantes para la sociedad, obviamente el iPhone o los smartphones, pero realmente el iPhone, por más que ha cambiado nuestra forma de vivir todos los días, y por más buena idea que ha sido,
El iPhone, que es, a final de cuentas, es una compilación de cosas que ya existían, ¿no? Es un celular, es una cámara de fotos, es un iPod, es una calculadora, correo electrónico, navegador web. Entonces, realmente sí es una buena idea, pero no es totalmente original porque es una compilación de cosas. Y bueno, el iPhone, que es lo que hizo, o el smartphone, fue dar un nuevo estándar, y después de eso han habido pues los siguientes, ¿no? Samsung sacó lo suyo, Google sacó lo suyo, etc. Netflix, pues todos tenemos Netflix, y los que no tienen la cuenta de su hermana o de su cuñado. Netflix es también algo muy, muy reciente, pero muy innovador. Antes, ¿qué hacíamos? Antes íbamos a Blockbuster y íbamos a pasar 30 minutos en los pasillos tratando de decir qué película vamos a rentar. Y luego había que regresar a tu casa, ver las películas, luego regresar las películas. Entonces, era algo que estaba padre, pero después llegó YouTube y era una plataforma para ver videos en internet. Entonces, pasa el tiempo y ¿qué es lo que pasa? Netflix se convierte básicamente en un híbrido o una combinación entre YouTube y Blockbuster. Entonces, ahora, en lugar de ir a un pasillo 30 minutos a decidir qué vas a ver, lo haces scrolleando. Y bueno, después siguieron Amazon, Hulu, HBO Go. Incluso ahora YouTube está tratando de ser como Netflix. Entonces, todo es como reciclando una idea, ¿no? Uber es también algo muy importante de los últimos 5 años. Igual, si no tienes carro, puedes tener alguien que te lleve a cualquier lugar muy fácilmente. Es una gran idea. Pero, de nuevo, ¿qué es Uber? Es una combinación de dos cosas. Es un taxi y una aplicación, o un Google Maps. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las ideas realmente son como combinación de cosas. Y bueno, Uber, después salió Lyft, Easy Taxi, Flywheel, etc. Y todo esto está en nuestro iPhone. Entonces, todo es como muy conectable. Y a eso vamos, que la creatividad, en mi opinión, no es más que conectar puntos. Y pues en Anagrama esto lo identificamos y utilizamos esto de conectar puntos como una herramienta, como de A más B más C, o a veces más D, o a veces nada más A más B. Y es algo que no es una ley, no siempre funciona, pero sí es una herramienta que nos da la posibilidad de sacar buenas ideas muy rápidamente. Teoreland Thomas es una, para los que no conocen, es una marca de macarrones, que es un postre de Francia. Ellos fueron los primeros en traer ese tipo de postre a la ciudad de Monterrey, y si no me equivoco, a México. Entonces, ellos llegaron con Anagrama y querían hacer su marca, y pues nos tenemos que preguntar qué es lo que ellos quieren preservar. Algo muy importante, obviamente, es el origen, porque es algo francés que nunca ha habido en este país. Entonces, tratamos de pensar en qué podemos hacer para que sea francés sin caer en el cliché de la bandera francesa, pero también que sea algo nuevo y fresco, porque al final de cuentas este producto es algo nuevo y fresco. Entonces, tomamos 3 elementos, que fue la bandera de Francia, el barroco francés, y le quisimos meter este elemento raro, que es como el movimiento punk. Y una vez que lo sumamos, agarramos la bandera de Francia y la desaturamos, y le metimos este elemento francés barroco y el punk, y este fue el resultado. Son cajas blancas como muy limpias, la tipografía es donde entra el elemento barroco, y las líneas esas raras es lo que te trata de captar tu atención.
Y tiene los colores que veíamos, azul y rojo, pero desaturados, se convierten en un azul celeste y azul, y perdón, y rosa fosforescente. Así se ven los interiores. Es todo igual, muy blanco, muy extraño. Yo creo que, de hecho, cuando abrió esta tienda, había muchas personas que querían ir nada más a la tienda a ver qué era eso. Y creo que hasta había gente que se quería casar en la tienda. Y bueno, esta es la marca completa. Entonces, esta es la forma en que estamos conectando puntos para crear algo nuevo. Maca es una marca de agua embotellada. Ellos usan una botella de plástico 100% biodegradable. Y bueno, ellos que querían comunicar que son mexicanos, y querían comunicar que es algo muy utilitario, que no va a generar desperdicio. Las cosas utilitarias son precisamente eso, es algo que cumple un propósito y no genera desperdicio. Entonces, de nuevo, una cosa muy importante era el origen. Entonces, no queríamos llegar a un cliché de algo que nos define como mexicanos. Entonces, buscando, vimos que está este pájaro que se llama Tzinitzcan, que es algo muy de México y está muy bonito. Y otro elemento son estas pinturas de, si no me equivoco, Carlos, ya se me olvidó, pero bueno, es un pintor mexicano muy bueno. Y este tipo de etiquetas como de shipping, que son muy utilitarias, es blanco y negro, solo la información que se necesita y ya. Y bueno, en este caso, de nuevo, estamos sumando A más B más C y el resultado nos da en estas botellas. Y es algo que capta la atención muy rápidamente porque es algo muy sencillo, pero en la parte de atrás hay colores y hay figuras. La parte de adelante tienes una etiqueta que va directo al grano, está incluso el código de barras enfrente, un símbolo de llave de agua, el logo es el ave que vimos, pero abstracto. Y también, bueno, en el que sigue, hicimos diferentes reinterpretaciones del patrón para evocar las pinturas de esta persona. Otro ejemplo es el Betimart. El Betimart es una tienda en Suiza que venden principalmente alimentos de Suiza. Pero en Suiza hay muchos cantones o regiones y cada cantón tiene diferentes cosas específicas y cada quien tiene su bandera o su escudo. Entonces, el Betimart, ¿qué quería preservar? Querían preservar de nuevo el origen. Y si se fijan, todos estamos hablando de origen y yo creo que es porque hay como una tendencia del consumidor de que todo tenga un origen que esté interesante o de que poder saber de dónde viene. Entonces, esto era algo que querían resaltar. Entonces, ¿de dónde sacamos inspiración? Sacamos inspiración de estas cabañas y casas que hay en Suiza y en Alemania que tienen estos patrones de líneas negras sobre fondo blanco y en algunos puntos se hacen figuras geométricas ahí medio raras. Tomamos de inspiración las banderas de los cantones o escudos, que están muy bizarros, pero están muy padres, muy coloridos. Y los reinterpretamos a cosas muy, muy sencillas. Es básicamente un grid de 4 de 3 columnas y dependiendo del elemento, los colores los reacomodamos. Y también queríamos jugar con la idea del cuerno de la abundancia porque es una tienda donde va a haber mucha comida, entonces el tema de abundancia o de que puedes encontrar lo que sea era algo importante para ellos. Entonces, las casas que nos gustan, más las banderas o escudos, más el cuerno de la abundancia, nos dio este resultado. Entonces, el patrón no lo estamos usando idéntico, estamos reinterpretando un poquito. Un poco más de figuras geométricas y la idea era que si tú vas y compras un queso de cierto cantón, en la caja la persona te lo empaca en su caja y pone un sticker para cerrar
dependiendo del cantón de donde fuera proveniente el producto. Un ejemplo de la papelería y la caja de nuevo. Y bueno, más específicamente cómo utilizamos la preservación en anagrama. Hay tres maneras principales de cómo los utilizamos. Uno es directamente como elementos gráficos. En este caso, Café La Nacional, no sé si alguien lo conozca, pero es un café muy bueno en San Pedro. Los clientes, o bueno, los dueños de esta empresa, se preocupan mucho por el origen y el proceso de todos los granos de café y de cómo procesarlos y de cómo preparar un buen café. El nombre ya lo tenían ellos, de hecho ya existía la marca Café La Nacional. Entonces, de nuevo, querían resaltar el origen, que son de México, y creo que está padre porque es como enaltecer un producto que ya tenemos aquí, que es muy bueno, y a lo mejor mucha gente no lo sabe. Entonces, lo primero que pensamos fue, bueno, podemos hacer, si se llama La Nacional y estamos hablando de México, algo muy directo puede ser el escudo de la bandera, pero lo reinterpretamos con cosas relacionadas con café. Entonces, encontramos este escudo antiguo de México que nos gustaba, que es el águila comiéndose una serpiente parada en un nopal y con estas plantas alrededor, pero lo cambiamos un poquito. El águila obviamente quedó igual, quitamos la serpiente, pusimos, en lugar de las plantas normales de acá, pusimos plantas de café, y en lugar de estar parado en un nopal pusimos uno de estos rostizadores de café súper antiguos, y fuego abajo. Entonces, cuando lo ves, no está gritando México, pero ves La Nacional y ves el icono y te hace sentido. También tiene ahí una mini bandera de verde, blanco y rojo. Y de nuevo, como el origen es muy importante, estos stickers, tenemos stickers dorados, cobre y negro, y son para identificar la región específica. Por ejemplo, esa dorada dice vertiente del Golfo. Y la etiqueta es de nuevo muy utilitaria, luego te dice la denominación de origen, el tueste, la altitud en donde estaban los cultivos, y entonces aquí los clientes querían preservar el origen, querían preservar como qué representa, y también querían preservar, que es otra forma de abordarlo, las cosas que ellos ya tenían. Por ejemplo, las bolsas, no las tocamos, las bolsas son exactamente las mismas que ya usaban ellos, nada más les quitamos su etiqueta fea y pusimos la de nosotros que nos gusta más. Y, por ejemplo, estas ediciones especiales pusimos el fondo verde y en otro el fondo rojo, entonces para que si en algún momento se encontraban juntas, podías ver fácilmente la bandera de México. Y así se ven los vasos. Y bueno, otra forma de preservar en el diseño es a través de contar historias. Manos de Cacao es una marca de chocolates de aquí de Monterrey. Se dieron cuenta que no hay chocolates con cacao mexicano, básicamente en ningún lado, sobre todo en el extranjero, porque no recuerdo bien por qué, pero el cacao mexicano es muy difícil de exportar al extranjero. Y también la producción desde la agricultura y toda la producción del cacao en México está muy descuidada. Entonces ellos querían como decir, ¿sabes qué? Tenemos algo que está muy padre, hay que aprovecharlo. Entonces ellos empezaron a ir con las comunidades donde estaban cultivando el cacao, y ellos van con ellos y los ayudan a poder tener mejores procesos. Se llevan los cacaos, los procesan y los convierten en barras de chocolate. Entonces, todo esto habla de manos, porque es de la mano del agricultor y pasa a la mano de quien lo produce y pasa a la mano de quien hace la barra de chocolate. También queríamos hablar de manos como de labor, como de ensuciarte las manos. Y obviamente no puedes tener un logo que diga manos de cacao sin poner en el logo una mano y un cacao. Entonces lo que hicimos fue poner la mano deteniendo un cacao, pero no solo deteniéndolo, sino como enalteciéndolo.
porque estos chocolates, como les decía, no es de que, ah, tiene estos otros ingredientes y sabe a esto, sino que es más como cacao puro. Entonces es como enaltecer el cacao y la mano es como hecha de chocolate y se está derritiendo. Y así se ve el producto. Lo primero que resalto obviamente son estas manchas raras de colores fosforescentes. Y aquí va un poquito lo que les decía de como de ensuciarte las manos, como de un proceso que no está bonito, pero es lo que es necesario. Y bueno, las etiquetas ocupan un gran porcentaje de la caja porque podemos ver de inmediato que es de origen único. Eso era algo importante para ellos, que el cacao viene de una sola región, porque hay muchos chocolates que agarran cacaos de varios lados, entonces se pierde un poco como el origen o identificar de dónde viene. Entonces es de origen único, luego puedes ver la región, que es Soconusco de Chiapas. El cacao tiene 70% de cacao, el grano es fino de aroma, etc. Entonces, esto era la forma de comunicar eso. Y otra cosa muy importante era que al abrir la caja, no es como un Carlos V que nada más quitas el papel y te lo comes. Abres la caja y donde sacas la barra de chocolate tiene este sticker pegado y te cuenta un poquito la historia. Dice, en manos de cacao elaboramos los mejores chocolates artesanales, pequeños lotes, estamos involucrados en todo el proceso de producción, desde la selección del cacao hasta el producto final. Entonces, estás como educando un poquito al usuario y estás preservando la historia de estas personas que están cultivando el cacao y le estás comunicando a todo el mundo que está consumiendo tu producto. Entonces, ya no es solo un chocolate, sino es una historia, y eso hace que la gente se relacione con las marcas. Y se ve un poquito así el resto de la marca. Pudimos lograr que el logo estuviera en la barra literal de chocolate. Y cuando subimos el proyecto a internet, la mayoría de los comentarios era, dice manos de caca. Entonces, otra cosa que es importante preservar, y de otra forma que podemos hacerlo, es con emociones. Teoreland Thomas, que es el proyecto que vimos ahorita, cada año saca ediciones especiales de sus empaques, incluso de los macarrones, por el 14 de febrero, 16 de septiembre y Navidad. Y en este caso nos tocó hacer el empaque de Navidad del 2017, y algo que se me hace como una dinámica padre es que, en cuanto a producción, para ellos tiene lógica preservar los empaques que ya tienen, que son los que ya vimos, que es blanco con el logo y las rayas azules y rosas. Y el diseño que hagamos para la edición especial nada más se plasma encima con serigrafía en las cajas. Entonces, esta es la caja normal y esta es nuestra inspiración. Nos inspiramos en juguetes como muy viejitos de madera, ornamentos así viejitos de árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque queríamos comunicar la emoción de cuando eres niño y es Navidad en la mañana y bajas corriendo a la sala y está el árbol y las cajas de tus regalos y lo abres, y como que esa sorpresa de algo nuevo y algo que te emociona, eso era lo que queríamos tratar de transmitir. Entonces, tomamos estas referencias y los convertimos en estos patrones, que de nuevo son como juguetes de madera, cubitos con colores. Y algo que está padre era que al abrir la caja, se aprecia mejor en otra foto, pero al abrir la caja es como abrir un regalo. Este es el patrón plano. Y aquí es lo que les digo, es como todo blanco, dorado y plateado, como si fuera una envoltura. Y luego lo abres y tiene mucho color y es como si fuera el contenido de tu regalo. Entonces, esta es una forma de preservar, pero hablando más de emociones. Una carita feliz. Y pues esto se tradujo también a la fachada. Entonces, vas pasando por ahí y puedes ver que hay algo especial. Incluso pasando por ahí, te puede despertar como esa emoción de Navidad. Y bueno, ¿qué podemos concluir?
Cuando me invitaron a dar la plática, y vi que el tema era preservar, fue como, ok, y luego rápidamente me di cuenta que es algo que hacemos muy intuitivamente en Anagrama. O sea, siempre tomamos en cuenta la preservación de algún elemento u otro, solo que no le habíamos puesto un nombre. Entonces, me pareció interesante este ejercicio para darme cuenta y poder utilizarlo más auténticamente en nuestro proceso de cada día. Y pues bueno, la conclusión básicamente para mí es: preservación en el diseño es una herramienta que nos va a ayudar a contar una historia y a crear trabajo con sustancia. Muchas gracias.